he sido notario público, he sido registrador público, y mi presencia es básicamente para una información técnica, ¿no? Se me consultó, ¿no?, respecto a cómo puede alinearse e inscribirse a las autoridades que deben regir la administración del lugar donde residen, ¿no? Entonces, lo que hemos realizado es revisar la documentación, porque ese es nuestro trabajo. Hemos revisado desde la inscripción de la habilitación urbana, desde la inscripción de los reglamentos internos, ¿no?, y lo que hemos determinado que la administración de su condominio le corresponde únicamente a las juntas de propietarios, ¿no? Existe, ¿no?, y es un problema que a veces se crean instituciones paralelas, ¿no? Por alguna razón, cuando a veces la situación registral no es muy fluida o hay demasiadas observaciones, algunos propietarios optan por crear asociaciones para poder organizarse. Pero esto puede funcionar en edificios donde tengan 10 personas, 15 personas, donde sea muy fácil el diálogo, donde sea muy fácil ponerse de acuerdo. Pero en estos megaproyectos, donde son más de 1,000 unidades de vivienda, es muy complicado trabajar con una asociación. Le explico por qué. En principio, porque el asociarse es voluntario, ¿no? La persona que quiere, se asocia. Y la persona que no quiere, no. Si alguien se asoció, puede renunciar. Y si no estoy asociado, yo no tengo por qué aportar para mantener nada. Yo soy libre. ¿Me pueden expulsar de la asociación? Sí. Grave y pública. ¿Cómo fiscalizo los gastos que haga la asociación? Siempre y cuando solamente podría fiscalizarse los socios respecto a los gastos de la asociación como organización, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la situación de ustedes? Ustedes forman parte de una propiedad horizontal en la cual cada bloque, de acuerdo a la norma y de acuerdo a sus reglamentos, tiene que tener una junta de propietarios. Cada bloque tiene su junta de propietarios, los cuales deben aportar de acuerdo al área que tiene como su vivienda, ¿no? Y ellos se encargan del manejo y gastos de su bloque, ¿no? Para los gastos de lo que es los megagastos del condominio en general, cada junta de propietarios de cada bloque coordinan y se ponen de acuerdo para los gastos a nivel general, ¿no? Ahora, cuando uno compra un departamento en este tipo de construcciones, ¿no?, uno forma parte de la junta de propietarios y no es voluntario. Uno está obligado a permanecer y a cumplir con los reglamentos internos, ¿no? Y esto implica también cumplir con el pago del mantenimiento. ¿Y qué pasa con la persona o familia que no quiera pagar el mantenimiento? La junta de propietarios tiene los mecanismos legales para cobrar, ¿no? Yo veo otro problema, hay dos edificios en Surco, en los cuales de 225 departamentos, 5 personas no están cumpliendo, no cumplieron con pagar y les están rematando los departamentos. La junta de propietarios lo está rematando porque cerca de 6 años no han cumplido con pagar un solo. Ya está saliendo a remate los departamentos. ¿Y quién ha hecho esa gestión? La junta de propietarios, porque tiene ese poder, ¿no? Entonces, cuando me mostraron la documentación, y me indican que también hay una asociación, con todo respeto, las personas tienen todo el derecho de asociarse, ¿no?, pero la autoridad a la que le corresponde por ley administrar estas edificaciones es la junta de propietarios. El problema de crear instituciones paralelas es finalmente a veces causamos desconcierto, desazón a los vecinos, ¿no? ¿Con quién me voy? ¿A quién aporto? Pero le digo, la legalidad es la junta de propietarios, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tienen que hacer ustedes, ya han tenido una junta antes, lo que tienen que ustedes establecer los mecanismos, en principio para que haya una junta por cada bloc, y después establecer la junta general, la junta de todo el condominio, ¿no?
porque esa es la idea, ¿no? Esa es la, y además la representación del condominio fuera de acá para el exterior, para las autoridades, la tiene en este caso la presidencia de la Junta de Propietarios, ninguna otra autoridad. Esa es la situación en la que se encuentran ustedes. Dígame. Formarse esa junta se tendría que también convocarse por elecciones, ¿no es cierto? Así es, así es. Cuando haya esa junta y, por ejemplo, haya pagos comunes que hacerse a nivel, ¿cómo haría, se haría, si es que ellos individualmente, esa asociación, van a permanecer y la junta directiva, cómo tendría que canalizarse a fin de que todos se involucren de repente para un pago que corresponde o beneficia a toda la residencia? ¿Cómo sería? ¿Dos cosas separadas? ¿Involucrarse o cómo? A ver, ¿qué? Lo único legal es aportar a la Junta de Propietarios. Es lo único que ustedes pueden exigir cuentas, fiscalizar, porque la asociación es otra institución. Es como, la asociación es como un club de fútbol. Algunos amigos se juntaron, hicieron una institución, pero no obliga a todos. Ese es el inconveniente. O sea, nosotros tenemos que volver a hacer, registrando todos los que desean para esa junta, tenemos, porque al final somos, además, la Junta de Propietarios es obligatoria. Finalmente, todos están obligados a participar. Si alguien no asiste, se asume lo que la mayoría decide. Eso, no es el tema de ser miembro, de ser propietario, de por hecho le da lugar a exigir los derechos, pero también a cumplir las obligaciones. ¿Y de qué forma me libero yo de formar parte de la Junta de Propietarios? Vendiendo mi propiedad. No hay otra forma. Entonces, nosotros nos podemos reunir para poder formar como junta, formar primero el comité electoral para formar, para crear nuestra junta, quienes nos van a dirigir como junta directiva y poder manejar todo eso. ¿A eso se refiere, por favor? Ya existe un mecanismo establecido, hay un reglamento, el reglamento interno es lo que rige la elección de la Junta de Propietarios, ¿no? Si su reglamento dice comité electoral, elija comité electoral. Pero si no lo dice, puede ser elección directa, porque la primera elección es por bloque. Entonces, cada bloque de los 61 bloques escoge su junta directiva y después el representante de los 61 se junta y elige la junta general. Todos ustedes. Una pregunta, por favor. Dígame usted. Mire, yo quisiera saber si está el reglamento, quién establece los artículos, ¿no? Porque se da el caso que hay grupos que se enquistan juntas y se reúnen con su gente y pueden manipularlo, ¿no? Entonces, ¿hay algún reglamento que el Estado considere? Ustedes tienen un reglamento. Cuando la derrama inscribió toda la habilitación urbana, la segunda parte fue inscribir el reglamento de cada una de las, y existe, está inscrito, yo lo he visto hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar el reglamento de cada bloc, entregarle a todos los propietarios para que sepan sus derechos y obligaciones. No, aquí es un tema de información. Aquí lo que ustedes tienen derecho a estar informados y tienen que buscar información. No hay otra cosa, digamos, esto ya está regulado. O sea, nadie va a inventar nada nuevo, ¿no? Para que muestre que hay un reglamento, este es de un bloc. Este, por ejemplo, acá me acaba el caballero, acá hay el reglamento del bloc. Del bloc 51. Aquí está todo, derechos, obligaciones y la forma de elección. Ya está establecido. Simplemente que hay que cumplirlo. Entonces, el tema es primero convocar conforme dice cumplir con la agenda, con el pegar los carteles, celebrar la junta y solicitar que se inscriban en el registro. Los hermanos que quieran intervenir, por favor, acérquense. Doctor, una pregunta. Sí, señor. Entonces, no tendría sentido ya una asociación, no tendría sentido para nada, porque entiendo que con ese reglamento nos obliga, salvo el que no quiera obligarse, tendría que vender su departamento, lo que dice. Así es. O sea, es una obligatoriedad, no es una condición. No. El haber comprado una propiedad es someterse a este reglamento. Así es. ¿Ya? Ahora, independientemente, si alguien decide, puede formar una asociación, pero esa asociación no puede administrar este condominio. Puede ser para otros fines. Así es. Puede ser para otros fines. Hay libertad de asociarse, ¿no? Pero
no tiene, legalmente no puede administrar esta. Claro. Ahora, si diera, digamos, el caso hipotético, que todas las familias formen parte de la asociación. El 100%. No, el 100%. Claro. Pero si alguien renuncia, no lo pueden obligar a pagar nada. Sí. ¿No? Entonces, ese es el problema de crear instituciones paralelas, ¿no? Y les comento que está pasando en varios lugares. O sea, no solo el problema de ustedes. A veces el registro es muy complicado, pone muchas trabas a las solicitudes de inscripción y por ahí alguien les da una salida muy imaginativa de crear una asociación, pero después trae problemas como les comentaba, ¿no? Porque la asociación, ¿quiénes deciden los que están asociados? Si de 1.200 familias están asociados 50, ellos 50 deciden, ¿no? Y si deciden reelegirse, se pueden reelegir. Pero eso no implica que ellos tengan el gobierno y administración de este instituto, que lo tienen la Junta de Propietarios, lo tienen ustedes. ¿Hay algún reglamento normado con respecto al trabajo de la asociación? Pregunto, ¿no? ¿Hay algún reglamento legal sobre las funciones que cumple la asociación, de la cual nosotros tenemos que avalarnos para saber y dar a conocer cuáles son sus funciones? Lo que pasa es que la asociación es un ente distinto. No, es un ente distinto. Entonces, ellos tienen sus reglamentos, sus estatutos, pero es para su propia organización. Pero no tienen que ver con la administración de este espacio. ¿No? Doctor, una pregunta. Dígame usted. Han averiguado, bueno, nosotros, yo soy parte de esa asociación, ¿no? Porque me invitaron a asociarme, pero estoy aquí porque no estoy de acuerdo con el 100% de cómo están actuando y pienso renunciar, ¿no? El problema está en que la junta de propietarios, ya, mi pregunta es concreta. Ya se está haciendo las próximas elecciones, ya la asociación ha llamado una asamblea y hay un comité electoral. ¿Se debe votar todos los no asociados y los asociados o solamente los asociados? Lo que pasa es que si la asociación convoca elecciones es un tema de ellos, ¿no? Lo que ustedes ya tienen, digamos, que tomar la decisión por bloques, ¿no? De que ustedes tienen que formar su junta. Y si por alguna razón les delegaron transitoriamente funciones a la asociación, se las tienen que regresar. Manejo de espacios, bienes, todo, ¿no? Porque eso le corresponde a ustedes, ¿no? Entonces, que ellos hagan su asociación, su digamos, votaciones, tienen la libertad. Pero no los obliga a todos los propietarios a asistir, ¿no? O sea, no, si alguien no es miembro de una asociación, no tiene por qué asistir. Tampoco tiene por qué cumplir lo que ellos decidan. ¿Sí? Por favor, la otra palabra. A ver, la que habla es el presidenta de una Junta General de Propietarios, la última, del 2021. Ok. Convocamos elecciones y a los señores que están ahorita como asociación se les entregó el cargo como Junta General, porque fue elección de Junta General. Ellos al mes se convirtieron en asociación sin llamar a asamblea, sin conocimiento nuestro. ¿Es un acto legal o ilegal? Es ilegal. Ilegal. Entonces, ellos están manejando, por ejemplo, el Zoom, que es el salón de usos múltiples que nos corresponde, que fue gestionado en mi época y lo donó la empresa constructora en convenio con la derrama magisterial. Lo están usando, no nos dejan participar, incluso manejan nuestro dinero que pagamos. Y se les hizo una transferencia de 65.000 soles. ¿Cómo queda esa transferencia de ese dinero si ellos ya se convirtieron en la asociación? Sí, el tema es que, digamos, ustedes tendrían que pedirle cuentas a las personas que eligieron. A la junta que usted la reemplazó, ahí lo deben pedir cuenta, no a la asociación. Ellos son la asociación, pues. No, pero digamos como personas. Ya. Porque la obligación de ellos es como personas. ¿No? Que después ellos hayan querido, por alguna razón que desconozco, formar una asociación, y es otra cosa. Ustedes escogieron sus representantes y ellos le tienen que dar cuenta de todo lo que ustedes les han entregado. Ellos formaron su asociación porque dijeron que era imposible hacer una junta de propietarios. Su formación de la asociación metieron en la cabeza a muchos vecinos que era imposible, que acá no funcionaba y no se podía inscribir a registros públicos una junta de propietarios. Por eso hicieron la asociación. Claro, digamos, argumentos para crear la asociación hay miles, pero ustedes están reglamentados, o sea, no hay nada que inventar. El tema es que cada bloque se ponga de acuerdo, elija su junta, todos se conocen entre ustedes,
y entre ustedes formen la Junta General como la que pertenecía a la vecina, ¿no? O sea, no es como... Sí, digamos. Sí, quería hacerle una consulta. Sí. Cuando ellos formaron su asociación, la anterior sería inscribir la Junta Directiva, porque decía que no estaba inscrito, incluso se hizo varias gestiones. Uh-huh. Entonces, si ahora nosotros queremos hacer nuestra Junta, ¿cómo se hace para registrarse, para que tenga personalidad jurídica? Habría que ver cuál fue el motivo de que se rechazó a la Junta anterior. ¿En qué año lo quisieron inscribir? Presentamos el expediente en el 2019. 19. Incluso en mesa de partes nos dijeron que nos daban 10 días para decidirlo. Porque cuando fuimos a dejar el expediente nos dijeron que no teníamos un bien común. Porque teniendo un bien común que pertenezca a los 1280, sí podíamos ser junta general de propietarios. O de lo contrario, nosotros pensábamos, ¿no? Dijimos de que de nuestras casetas. ¿Aló? Nuestras casetas y los acopios eran bienes comunes. Ya. Pero ¿Aló? Estaban registrados. Ya. No estaban registrados y por lo tanto no fue posible. Nos dijeron que podíamos ser asociación en 15 días. Convoqué a elecciones. Uh-huh. Mis vecinos se negaron ser esta asociación, que depositemos el expediente, porque al salir denegado, el registrador nos dijo, el que recibía el expediente, podíamos apelar a una segunda instancia. Uh-huh. Así y es. Que la SUNAR no podía dejarnos sin una institución que nos gobierne para poder ponernos en orden. Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia en el 2020 y arruinó todo. Sí. Porque cuando nos dimos cuenta había vencido el plazo para poder apelar. Eso sucedió y convocamos elecciones inmediatamente nosotros, porque no era la idea seguir quedándonos ni enquistándonos, porque quien habla ha cuidado los intereses del condominio de la residencial de la Undeterri y ha entregado una suma de 65,000 soles a la nueva Junta General. Teniendo conocimiento de esto, préstele esto mejor. Señor, préstele esto. No, ese préstale mejor. No, ese le presta si no funciona el micro. Si no funciona el micro, ese préstale. ¿Aló? Ahora sí. Ahí está. Entonces, el trámite se quedó trunco por la pandemia. Entonces, en lugar de momento de ver, actualizar la información y volver a presentarlo. Pues como le digo, el tema ya lo tienen regulado, pero tiene que comenzar, repito, escogiendo a la junta de cada bloque. Y eso es el primer paso que tiene que hacer. Las normas están dadas, como le digo, tendrían ustedes que tomar la asesoría legal para ver el tema de responsabilidad de las personas que han recibido bienes y dinero en confianza de ustedes que los eligieron miembro de una junta y finalmente han trocado las cosas a una asociación que no les corresponde. Claro, porque cuando ellos recibieron el dinero no existía asociación, eran personas naturales, llamemos, ¿no? Entonces, claro. A ustedes les corresponde esas acciones, ¿no? Claro, pero ellos en un primer momento eran como junta directiva. Claro. Y después ellos hicieron su asociación. Entonces, ¿cómo se podría nosotros como propietarios de acá y integrantes de esta residencial, qué acciones tendríamos que hacer legales para poder hacer que ellos también respeten las normas? Lo que corresponde es primero, para que tengan legitimidad, tiene que haber junta por bloque. Y después, porque van a decir quiénes son, a quién le doy cuenta. O sea, la salida cuál fácil es. Si no tienen junta ustedes, nadie lo representa, yo no puedo hablar con cada uno. Pero si ustedes eligen su junta por cada bloque, pueden hacer nombrar representantes e iniciar acciones para, en principio, pedirles cuentas, ¿no? Cuenta de todo, cuenta del dinero, de los bienes, cómo han rendido los gastos comunes, ¿no? Y solamente en ese tipo de instituciones son gastos corrientes, ¿no? Aquí no hay sueldos, aquí no se pagan ni viajes, nada, porque todo se gasta de forma interna. Entonces, y a veces lamentablemente se malutilizan los fondos, ¿no? Pero además ellos quedaron como junta y ellos hicieron asociación, nosotros como usuarios, ¿cómo podemos hacer ese reclamo? ¿Aló? No, por eso, el primero es organizarse. Ah, ya. Y después ahí van a tener legitimidad. Okay.
en ese momento. Una consulta. Buenos días. Buenos días, una consulta. Sí, dígame. Nos dice que el primer paso para organizarnos formalmente es que cada blog esté... inscriba su propia junta. Inscriba su propia junta. Así es. A ver, este es un proceso largo de más de 60 blogs. ¿Nosotros tenemos que ser los 60 o podemos iniciar con un grupo? Ese es un tema que lo vamos a tener que hacer. O sea, hay blogs donde ya están organizados, tienen, pero tener los 60 o más de 60 es un proceso. Sería la mayoría, o sea, la mitad más uno. La mitad más uno. La mitad más uno, porque tengo la elección. Con 30 blogs. Con 31. 31. Con 31 blogs. No, somos 64. Serían 33. Por bloque. Ya, 33, hay sobrado, ¿sí? Sí. No, pero es de cada blog. Cada blog hace lo suyo y nos juntamos los 33. Sí, sí. Así es. Y como ustedes ven acá, la junta tiene el manejo administrativo y económico de cada blog. Entonces tendría que ustedes coordinar con su junta de cada blog el tema de las aportaciones y todo. ¿No? Doctor, una consulta. Por ejemplo, en cada blog hay 20 departamentos. Para hacer la junta de propietarios en cada departamento, para elegir la junta directiva, ¿hay un porcentaje para poder de concurrencia para tener el quórum en el 10 más 1? O, por ejemplo, uno dice, yo no quiero ser junta de propietarios, porque hay vecinos que van a decir eso. Ya. ¿Nosotros qué podríamos responder en ese momento? Para eso existe el mecanismo de doble citación, ¿no? Digamos, si usted lo cita en primera convocatoria, puede decidir con las dos terceras partes de los vecinos que asistan, ¿no? Del porcentaje que asiste. Y en segunda convocatoria, con lo que esté. Claro. Y si alguien no quiere asistir, se somete a lo que decía la mayoría. La mayoría. O sea, no hay forma, no hay escape. No hay escape, ahí no hay está. Escape. Acá no es como la asociación, que digo, no me importa, no quiero. Renuncio, me voy. Ah, okay. Está obligado. Por ley. No hay escape, sí, tiene obligación. Como le digo, le repito, hay junte propietarios que están rematando departamentos de personas morosas que no les ha interesado colaborar. Y ahorita están tratando de arreglar. ¿Por qué? Como de 5 o 6 años no pagaban un sol. Y el tema que la Junta tenía pues cerca de 120 mil, 180 mil soles de deuda, que ha hecho está rematando departamentos para pagarlo. Y eso tiene la autoridad de la Junta. Hasta de embargarlo. Judicialmente lo embarga y lo remata. Así es. O sea, así no es. Hay limitación para eso. Así ¿no? es. Ese por ser Junta, pero si la asociación no puede no hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada la asociación. Uh-huh. Que nosotros también como tengamos sí. un caballero. Sí. Que está ahí, sí. ¿Es igualito para todos los blogs o cada blog es diferente? Cada blog es diferente porque depende del área de cada inmueble, salvo que sea, hay distintas áreas y eso es lo que establece la diferencia. Pero las normas son iguales, lo que cambia es el metraje. La numeración de blogs, de departamentos. Número de departamentos. Claro, es que hay departamentos que tienen tres y otros dos. Claro. Entonces, lo único que quiero preguntarles es, sí. ¿Sería bueno que las personas que tienen esto apuntaran a nosotros y hacer un duplicado, ¿no? Para repartir a todos, porque mucha gente no sabe. Esto está en la SUNARP. Entonces ustedes pueden pedir en la SUNARP. Yo solamente quiero el del blog 50, por ejemplo. Y le dan solo del blog 50. Entonces, y preferible que lo tengan con sello de la SUNAT para que vean que es el oficial, ¿no? Doctor, ¿cualquiera podríamos ir? Cualquier persona. Perfecto. Tiene derecho a eso. Yo ahora le voy a indicar a la arquitecta o la señora que me convocó más o menos darle cómo buscarlo y cómo encontrarlo, cómo ubicarlo, ¿ya? Para que le sea fácil. Doctor, una última pregunta para estar bien claro. Sí. No, para que sí, señora Vicky, sí. Con eso está bien. A ver, pero, doctor. Sí. Si se logra, por ejemplo, establecer que nosotros, la residencial de la UNDETER, tenemos un bien común. Uh-huh. Con ese bien común podemos iniciar la Junta General de Propietarios, o sea, el trámite. Sí, hay bienes comunes, sí. Porque hay, ¿cuáles son los bienes comunes acá que tienen ustedes? Los parques. Este parque, las vías, la entrada, todos son bienes comunes, las casetas, son bienes comunes, que es comunes para todos los propietarios. Entonces, eso es lo que los une a ustedes. Por ser propiedad horizontal. Propiedad horizontal, así es. Por ejemplo, nosotros tenemos
el salón de usos múltiples. ¿Ya? Que está en proceso para registrarlo, porque eso fue entregado para los 1.280 propietarios. Uh-huh. Está en proceso de registro. Entonces, con eso también podemos... Así es, así es. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Una última preguntita de mi parte. Sí. ¿En qué beneficia a la asociación que está ahora, también registrada en la SUNAT? Quiero que nos aclare ahí. No, le repito, imagínense que hoy día se nos ocurre formar la asociación de propietarios Fernando Pelorio Terry número 2 y lo constituimos y lo inscribimos, ¿no? Y comenzamos a buscar a todos los vecinos para que no le paguen a ellos, paguenos a nosotros. Así es eso. O sea, yo supongo que debe haber una buena intención de tratar de organizar el tema. O sea, hay que partir de la buena fe. A lo mejor quisieron solucionar en su momento el tema, ¿no? Y ayudar a todos a tener un organismo que pueda, pues, recopilar los fondos y administrar, ¿no? El tema es que tiene que tener, lo que se exige es que esto sea transparente, ¿no? Que sea transparente y que participen todos, ¿no? Porque el problema de una asociación es quiénes están obligados, los que están asociados, ¿no? ¿Y qué pasa con los que si yo vivo acá y no me asocio, a mí no me pueden obligar a nada, a pagar nada, ni mantenimiento, a nada. ¿Yo a quién le pago? A la junta de propietarios. Si no hay junta de propietarios, no pago. Claro, entiendo que ellos formaron su asociación, lo voy a tomar como buena fe, claro. Porque dijeron de que no se podía formar junta de propietarios. Entonces, desde ahí empieza el problema. Cuando usted nos aclara ahora y dice que sí se puede. Y también he hecho un buen ejemplo de decir que en estos momentos podemos formarnos la junta de propietarios número 2 y otro grupo, la número 3 y la número 4 y la número 5, y cada uno se va a pelear por el dinero que uno aporta. Pero con junta de propietarios no existiría eso. No existiría eso. Automáticamente, esa es una falta de respeto, ¿ves? Así es. Así, bueno, pero nosotros somos más inteligentes y seguimos para adelante. Entonces, la junta de propietarios tendría que tomar la administración total del condominio. Así es. Ahora, una pregunta muy aparte. Si usted fuera, o si yo fuera el presidente de la asociación en este momento, ¿qué me recomendaría a mí para yo poder, de alguna manera, ceder los bienes? O si no lo quiero ceder, ¿qué me recomendaría a mí si no lo quisiera ceder? O sea, el problema es que nadie puede ceder lo que no es suyo. Ay, o sea, exactamente. Ese de ustedes. Así. O sea, que tenga una administración transitoria, bueno. Pero conociendo al señor, posiblemente se enquiste y no quiere entregar nada, ni dinero, y menos bienes. Ahí ya tienen ustedes, como les digo, una vez que tengan, como les digo, lo que primero es tener legitimidad. Ya. Que exista una mayoritaria junta por cada bloque. Uh-huh. Y ahí con derecho le pueden exigir. Y si no, tiene la vía judicial correspondiente. O sea, yo no creo que se quiera ganar problemas a estas alturas, ¿no? Y respecto al dinero de los 60 mil soles que la... Tienen que rendir cuentas. 65 mil. Más lo que se ha recaudado y acreditar los pagos y todo. Doctor, algo importante. Los actos que ha podido realizar esta junta, esta asociación, ojo, con dinero de gente que no somos, que no son asociados, uh-huh. ¿Ok? Los actos que ha podido realizar son nulos. ¿Son factibles? ¿Respecto al condominio? Sí. Digamos, no serían legales, porque no tiene legitimidad para eso. Clarísimo. Así es. Clarísimo. Quisiera saber si es que nos puede orientar en el sentido que la junta que está actualmente ya cumplió su periodo. Se está pasando varios meses más. Uh-huh. Y no solamente se quiere pasar, sino de repente quiere agarrar hasta otro... ¿Qué nos puede aconsejar como para en forma legal para poder sacar a estas personas y que entre una nueva junta, ¿no? O sea, de la asociación, la junta ya. A ver. Lo que sucede es que ¿cómo se sostiene esa asociación? Con el dinero. Ya, entonces, de asociados y no asociados. Si ustedes forman su junta de cada bloc, ya ustedes tienen que administrar el propio dinero cada junta de cada bloque, ya no tienen por qué entregar a nadie. Entonces, finalmente, si ya no reciben fondos, ¿cuál va a ser el sentido que exista esa asociación? Pero hay pagos comunes, claro. Como por ejemplo para los vigilancia. Vigilantes. Por eso, ahí tendría que ser el consorcio de presidentes quienes manejen ese tema. Claro, es como claro. Si fuera ya la junta. Así es, ese es. Así es, efectivamente, y eso podría ganarse. Cada blog forma su propia junta. Cada uno va a ser su representante. Para hacer los pagos debidos comunes, como son los de vigilancia,
tendrían que reunirse todos para hacer el pago como corresponde, porque como junta directiva, es lo que dice el doctor, es lo que está legalmente y de la cual formamos parte todos los que somos. Igualmente, ellos dan unos retiros que ni se cura nada. Ese es, digamos, el mecanismo que se le recomienda técnicamente, ¿no? Yo no conozco a los señores, no sé sus nombres, ¿no? Es más, yo repito, vengo de aquí desde un punto de vista técnico, ¿no? Yo he visto documentos, ¿no? Y lo que estoy diciendo es lo que debe ser, ¿no? Y no quiero ir contra el honor de nadie, por eso decía, debe haber un tema de buena fe, claro, sino que a veces, pues, nosotros los peruanos nos encanta el cargo, ¿no? Entonces, todos queremos ser reelegidos, tenemos que continuar. Entonces es un tema que nos queda muy interior. Entonces a veces nos cuesta dejar dar la posta, ¿no? Entonces entendamos que es eso. No, el último balance que se ha querido, han aprobado así ilegalmente, estamos hablando de casi 400.000 soles. No es poca plata, no es poco dinero. Pero es el balance de la asociación. Claro, pero está involucrado el dinero de los propietarios que no son asociados. Por eso, le reitero, ¿a quiénes le tienen que dar cuenta a ustedes los que ustedes eligieron y le dieron esos cargos? Si, ya. Ese ya es un tema personalmente. Claro, claro. Sí, señora. Dos preguntas en este caso. La actual asociación está sobreviviendo o sobrevive con más del 60% de aportes de los que no son asociados. Esa asociación tiene un 60% de aporte de no asociados. ¿Sí? Muchos de ellos, por facilidad, por muchas cosas, hacen el aporte por cumplir. Así es. Por cumplir, porque se le debe pagar la portería y N cosas, ¿no? Entonces, ese tema que hace que mucha gente no esté en la asociación y para rendición de cuentas, no, esa asociación no llame a los que le aportan durante todo este tiempo, ¿en qué tema legal estarían incurriendo? Primera pregunta. ¿Mm? Segunda pregunta. Esta asociación no tiene inscrito a su nombre ninguna propiedad dentro del condominio, pero usufructúa económicamente. Por ejemplo, hay un local amplio que lo usa viernes, sábado y domingo, y de lo cual cobra y ya tiene agendado, me parece que todo el año. Entonces, ese local no le pertenece a la asociación, pero usufructúa de ello. Entonces, ¿qué hacer nosotros que esto se dio a la junta de propietarios anterior, uh-huh, la derrama? Hay documentación sobre esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para rescatar eso en tanto nosotros nos constituyamos de forma general? Como la recomendación, reitero, es que tienen que formalizarse. Para que, un tema que es la legitimidad. Yo me pongo en el lado de abogado de la asociación. ¿Ya? Claro. Me llega una carta a los vecinos, oye, devuelve el local. Yo voy a decir, pero ¿a quién representas tú? No. ¿Dónde está tu mandato? No, es que yo soy vecino, está bien, pues, pero a mí me respalda el resto. Entonces, esa fue la respuesta. Pero si se legitima y se inscribe a cada junta, ahí sí, no hay mucho que decir. Ahora, si es que no quiere devolver, ya tiene que seguir las vías legales. Igualmente con el dinero que ellos han recaudado de personas que no son asociadas, tienen que rendir cuentas. Pero porque se le ha entregado, ¿no?, en el convencimiento que es lo mismo que la junta de propietarios general era la asociación, ¿no? Ahí había, digamos, se les ha entregado el dinero por error, ¿no? Y que tienen que rendir cuentas. Eso es lo que, y si no rinden las cuentas, también hay las vías legales correspondientes, ¿no? Cabe decir de que de cada blog se elige a un representante, ¿no?, de todo el grupo. Subjunto propietario. A su junta. Pero en caso de que se quiera formar una directiva, ¿es posible? ¿Está dentro de la parte legal con la finalidad de que lo pueda dirigir? Posiblemente cada reunión, cada acuerdo tiene que ser con cada representante del bloque. Puede elegir una comisión que organiza, sí. ¿Y que se tiene que registrar legalmente? Le pueden dar poderes todos los integrantes de cada asia. Doctor, nosotros ya, yo vivo 15 años y por mi blog han pasado 15 presidentes. Es el acuerdo interno que lo elijamos los 20 elegir cada año que se vence, o de lo contrario hemos hecho un acuerdo en actas, porque tenemos actas, de que un año lo hace el primer piso, el otro año el segundo piso, el otro año el tercer piso y el otro año el cuarto piso y así sucesivamente. Entonces la pregunta de la vecina
La pregunta de la vecina es, ese presidente, por ejemplo, de mi bloc 60 es mi presidente, el señor Ever. Uh-huh. ¿Él puede quedarse como... Claro. o tiene que ser una elección? Si está vigente su mandato, él es el presidente. Okay. Si está vigente el mandato, él es el presidente. Yo me refiero a que los bloques que no tengan presidente. Claro, los que no tengan, ellos son los que... Si existe, perfecto, ¿no? Bien. Ahí está. Una pregunta. Si un bloque está constituido, uh-huh. ¿le puede pedir explicaciones a la oposición? Pero, sí lo podría pedir, pero va a decir, pero es un bloque y son 62. Entonces, yo te voy a responder cuando haya mayoría. Me estoy adelantando a lo que ellos le puedan responder. Claro. Sí. Se tendría que haber 33 más 1, ¿no? Así es. Sí. 33 más 1, así es. Sí, sí hay. Pero en esa cantidad, para poder manejar y para poder orientar los bienes comunes que se tiene, ¿cómo tendría que hacerse? Por ejemplo, si es que quieren el alquiler del centro social que hay acá en el condominio, ¿con quiénes se tendría que coordinar en el caso de que cuántos oponeros? 56 de presidentes de los bloques, ¿cómo tendría que hacerse? Lo que se suele hacer es un reglamento. Un reglamento de en qué condiciones se entrega, quién cobra, cuál va a ser el destino de lo que cobre, ¿no? Los horarios, porque. Organizarse, porque también tienen que ustedes tener en cuenta que la actividad que se realice no altere a los otros vecinos, porque después se quejan y vienen las multas. Entonces, tiene que organizarse un reglamento para que de funcionamiento. Y eso lo siguen todos. Una pregunta. La formalización, ¿cierto? Uh-huh. Sí. En esa parte nos hemos quedado. Yo pregunto, por ejemplo, nos organizamos 31 bloques uh-huh. con su junta de propietarios. ¿Podemos, por ejemplo, de cada bloque organizado, ahí se puede organizar una junta general de propietarios que dirija los destinos de todo la residencia? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, se puede. Esa es la idea. Y todos los que no somos asociados ahorita podemos ser elegidos en esa junta general, ¿verdad? Asociados y no asociados, porque es vecino. O sea, el hecho de que sea propietario lo hace parte de la junta de propietarios. ¿No? Quiero o no quiera. Así es. Así es. Claro. Sea asociado o no. Así es, porque es propietario, ese es el hecho. Doctor, una pregunta. Uh-huh. ¿La asociación se ha registrado con la dirección del bloc del presidente? O sea, el señor fulano de tal, presidente de tal, con la dirección bloc 55, departamento tal. ¿Es lo correcto? O No es ilegal. Si ahorita alguien se constituye un club de fútbol, puede poner también su bloque. O sea, es, digamos, una declaración. Nada más, no hay ningún problema. No hay problema. No, lo ilegal era de que ellos habían dicho que la dirección de la asociación era el Zunc. Es su departamento, el señor. Es otra cosa. Una pregunta que se lo hice llegar al señor Aníbal. Una asociación, supuestamente... es una asociación sin fines de lucro. Así partimos es. De ahí. Uh-huh. Nadie entra a ser una asociación para hacer dinero, sin fines de lucro. ¿Okay? Yo le dije al señor Aníbal en su momento, ese local comunal es para los, entre comillas, propietarios, porque para eso está el local, uh-huh. para reunirnos. Pero él estaba dando un mal uso al alquilarlo ya todos los fines de semana. Ese dinero, yo se lo comenté y le dije, eso es un fin de lucro, usted está lucrando con el local comunal. Mi pregunta era eso, ¿ese es correcto o no es correcto lo que está haciendo el señor? ¿Ellos entregan recibo cuando alquilan? Sí. ¿Y a nombre de quién entrega? A nombre de la asociación. Ya, si digamos, va a ser un programa fiscal. No, para escucharlo, porque... Un problema ante la SUNAT. El tema es una renta, pero ¿quién da el recibo? La asociación. La asociación. Ya. Entonces, pero la junta va a ser solidaria porque el bien es de la junta. Así es. Entonces, a los dos, si la SUNAT le comienza a revisar, ustedes están lucrando, bueno, paguen la renta. A la asociación. Y a ustedes por ser los dueños del lugar. Pero si recién nos vamos a constituir. No, digamos, lo que pasa es que la Administración Tributaria dice, ¿quién es el dueño?
¿Y quién percibe? Entonces, en principio va a ser a ellos, pero si se les ocurre, lo pueden, digamos, ser solidariamente responsables. Claro, es que ellos generan recibos no como junta de propietarios, sino como asociación. Ya, entonces, digamos, en principio el problema es de ellos. Exactamente. Los impuestos. No, los impuestos, la renta que tienen que tienen pagar. Tienen que pagar renta porque sí. Están percibiendo. Una asociación, como dice usted, no tiene que tener fines de lucro. Y en caso que realice alguna actividad lucrativa, tienen que declararla, sacar su RUC y declararla. Ahora, ellos tienen RUC. Pero esto no es un documento, no es, un recibo cualquiera, no es factura. Y, no es ya, entonces ahí hay otra falta, que es no entregar comprobante de pago. Ah, ok, entonces, así. Pero sí es válido el tema del recibo. El recibo, digamos, pero no es un comprobante de pago. Es válido para uno demostrar que está haciendo un mal uso, o sea, está digamos, evadiendo. El hecho, está para demostrarlo. Está evadiendo, sí. Hay doble tema de falta. Sí, así es. Inclusive el recibo que se pagan los 2 soles, claro. También, porque debería de ser boleta, ¿no? Porque ya tiene no, RUC. Los aportes de la Junta de Propietarios no están sujetos a impuestos. No, él cobra un estacionamiento 2 soles. Eso otro, tampoco, pues. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, señor. Señor abogado, señor propietarios, yo veo que aquí hay personas que han ocupado cargos incluso en las asociaciones, o la directiva de la asociación. De la junta. De la asociación. La junta todavía no se constituye, no se funda, no se forma. Entonces yo digo, ¿no? En estos momentos, obviamente los que están aquí no están en la directiva de la asociación. Eso es natural, como pasa en cualquier organización. Hay desacuerdos, hay cosas que de repente pues están viendo que no está funcionando. Eso es todo lo que está pasando. De ahí a estar pensando pues en estar creando, digamos, organizaciones paralelas, a mí no me parece adecuado. Porque cómo se fortalece una institución, en este caso una asociación, justamente pues en este tipo de situaciones de discrepancia, uno tiene que opinar y escuchar lo que el otro plantea o lo que la otra persona dice. Entonces de eso va a salir una buena idea. ¿Qué pasa? Mira, yo solamente me voy a referir a un tema. ¿Es lícito o no es lícito, digamos, para una asociación alquilar la sala de uso múltiple, Zoom? Señores, ¿dónde se ha visto, digamos, que una asociación tampoco no puede crear, no puede, digamos, generar su recurso? ¿Con qué sobrevive una asociación? Por más que no tenga... Disculpe, ¿cuál es su pregunta? ¿Sí? Yo he venido a un tema técnico, o sea, lo que sí no quiero inmiscuirme... Sí. Perdón, escúchame. Yo no quiero inmiscuirme en temas internos, ni en relaciones, ni saber quién es miembro o no. Yo he venido técnicamente. Entonces, si usted hágame una consulta y yo le respondo. Pero si usted quiere decir algo al resto, conversar, yo tengo que retirarme. No, por eso, yo, si hay una pregunta concreta, se la recibo, pero no quiero participar en algo, un debate interno, no me corresponde. Usted sin querer, de repente no es intención, pero usted está participando de un debate. No, usted no, está, no estoy participando de un debate, señor. No. Por eso, yo... Déjame terminar. Sí, señor. Déjame terminar. Haga su pregunta, si no... Ever, déjelo que haga su pregunta. Entonces, ya para haga su pregunta. No necesariamente pregunta, señores, puede ser un comentario. No, ya ves, mira, no. Le hice una pregunta porque yo he venido técnicamente. Ya, ¿cuál es su pregunta? Déjame hacer la previa para preguntar. No, es que directamente porque no tengo tiempo, ya me voy. Sí. Pregunta, no extraña, señor. Déjame terminar. Es un conversatorio. Señor, ¿qué pasa? ¡No me miren! Mira, entonces lo que yo quiero decir, cuando una asociación recauda dinero para sobrevivir, para administrarse, eso es ilícito, no es ilícito. A ver, respóndame usted, yo abogado. Si para sus propios fines tiene que disponer sus bienes de la asociación, de ellos, de propiedad, no de terceros. A ver, les quiero decir que acá estamos en un conversatorio y tiene una agenda especial, ¿no? Las preguntas que viene al caso. No vamos a hacer preguntas de otra índole, sino solamente de los registros públicos, de la junta de propietarios, de todas las, lo que nosotros necesitamos saber. Yo tengo... Soy muy preguntona, pero quiero que aclare para que no, está todos bien, está tengan conocimiento y sepamos
¿cuál es la ruta que tenemos que tomar para que esto vaya bien, en buen beneficio, sin ánimo de peleas ni nada? Que todo quede claro, porque aquí nosotros la sudamos para poder cumplir con lo que corresponde y que nuestro todo condominio vaya bien. En el caso de que los participantes de la asociación no quieran aportar, de acuerdo a la mayoría que podamos formar los cuentas juntas, ¿qué acciones tendría que tomar en ese caso la Junta para que todos involucren? Porque al final, si es. Ahí, además, por favor. El vecino que no cumpla con los aportes, la Junta de Propietarios de su bloque le puede requerir judicialmente el cobro y puede iniciarle la acción ejecutiva y el remate de los bienes que tenga para hacerse cobro. E inscribirlo en Infocor también, doctor. Claro, digamos, ya iniciando el proceso judicial, ya aparece en la central de riesgos y esa es una complicación. Así es. Se tiene que someter, se tiene que someter, sí o sí. No. Entonces, cuando me invitaron, yo digo, yo voy a hacer una opinión técnica, pero cuando escucho que alguien interviene y comienza a hablar de personas, que entonces yo trato de no participar, ¿no? Porque yo he venido técnicamente a una posición, ¿no? Si hay temas internos, ustedes tienen todo el derecho a conversarlo entre ustedes y conocerlo entre ustedes y decidirlo entre ustedes, ¿no? Es por respeto a ustedes, sobre todo, ¿no? Gracias. ¿Otra pregunta? Buen día, estimado. ¿Cómo está, caballero? Con referencia a los inquilinos, que hay una buena cantidad de inquilinos acá, ¿cuál sería el trato con ellos? Si el reglamento lo establece, también obliga a los inquilinos. O sea, si el reglamento lo establece, hay reglamentos que dicen están obligados a pagar las cuotas de mantenimiento el propietario y en caso de estar arrendado los inquilinos. Pero si el inquilino no lo enfrenta, le corresponde al propietario directamente. ¿Alguna pregunta? Buenos días, señor notario. Abogado, doctor. Quería hacer la siguiente pregunta. Definitivamente, los vecinos que vivimos en este complejo habitacional, siempre se nos ha hecho difícil, complicado esta situación de la formación de la Junta de Propietarios. Uh-huh. Y muchas veces lo vemos inalcanzable porque los requisitos muchas veces no lo teníamos. No solamente era un cuaderno de actas, el DNI de los propietarios, sino se requería unos documentos más que ahora tengo conocimiento, que ahora lo tenemos, que ahora sería mucho más fácil. ¿Nos podría usted ilustrar en el sentido de formar nuestra junta de propietarios de los blocks y cuáles serían los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Son verdaderamente inalcanzables o son fáciles? No. Gracias, doctor. En principio está regulado en su reglamento. Lo que pasa es que nos falta información. Cuando a ustedes les entregaron su título de propiedad, debieron entregarle un ejemplar del reglamento. Esa es la obligación del constructor. ¿Ya? De repente a veces nos lo entregó y lo dejaba por ahí. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que se requiere? Uno, la convocatoria. Se tiene que convocar, poner un aviso en la entrada. Le estoy diciendo lo genérico. Puede haber particular. Aviso en las zonas comunes de los blocks y una esquela a cada vecino, ¿no? Si probamos y hay que tener unos 10 días de anticipación, ¿no? Una vez que se acredita que existen las citaciones, que se han hecho las publicaciones, ya se celebra la junta. Y tiene que ser la junta puntualmente. Si es elección. Rendición de cuentas, rendición de cuentas. Y, como dice el señor, todo tiene que ser en el libro. En el libro de actas de cada junta, de cada bloque. Una vez que ya tienen la junta, que han suscrito los presentes, las citaciones y el libro se lleva al notario con el que ustedes estimen trabajar y el notario le eleva registros públicos. Esa es la formalidad, o sea, no es complicado. Y las reglas puntuales, perdón, están en cada reglamento de cada bloque. No es complicado porque, como es una institución de vecinos, ¿no? La norma ha hecho que sea simple, que sea sencillo. Si por ahí hay algún problema de redacción, bueno, usted es un colega que conozca el tema, lo puede asesorar muy bien. Es más, lo puede asesorar a todos para que tenga las actas como debe ser, las citaciones con la forma que se debe, ¿no? Pero no es algo complicado.
Con toda seguridad. El libro de actas tiene que estar legalizado, ¿no? Legalizado con anterioridad a la fecha de la celebración de la Junta. Así es. Si se perdió el libro, hay que hacer una denuncia para sacar un segundo libro, ¿no? Se llama esa situación, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿es costoso, maestro? ¿Perdón? ¿Es costoso? El procedimiento, ¿cuánto puede costar por bloque? Si llegamos, puede llegar a 1.000 soles, 1.200 soles. ¿Cada cuántos años eligen las juntas? Cada año. Cada año. Pero hay algunos que se quedan 10 años. No, pero digamos, si es que tiene... O sea, pasa un año y tiene que convocar a elección. Si la mayoría lo reelige, perfecto. El reglamento lo dice... los reglamentos dicen... Es extremo. Es reelegible. Sí, dice. Ah. Pero ustedes pueden modificar el reglamento. Claro, claro. Pueden modificar, pueden poner que no hay reelección, puede poner que en vez de que sea un año, que sea dos años, porque es mucho más práctico. Claro. Eso lo elige cada bloque. Claro. Sí, sí. Ustedes pueden modificar, en mayoría pueden modificar el estatuto como ustedes les estimen conveniente. Una consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se tiene libros de actas durante 10 años y no está legalizado? ¿Este libro de actas podía formalizarse de alguna forma en el notario? No. Okay. No, digamos, el notario no va a legalizar nada que tenga contenido, ¿no? Entonces, tiene que ser un libro nuevo. Un libro nuevo, sí. Sí. ¿Es un libro nuevo por cada por blog? Por blog. Por blog, sí. Cada blog. Pero si se forma la junta, si hubiera un... Ya tendría que haber uno central, ¿no? De todos. Claro. Ah, doctor, y así como lo están llevando a uno blog, por ejemplo, mi blog, que un año hace el primer piso, el otro año el segundo piso, es lo... ¿Lo correcto acuerdo, o mejor sería la elección? Digamos, lo ideal es que todos participen. Pero si hay un acuerdo interno y elige el primer piso y todos firman, ya son usos de cada bloque. O sea, ya sería se cada interno. Claro, y después perdón, al siguiente año se puede hacer el cambio de nombre, ¿verdad? En SUNAR. Para... Tiene que hacerse una nueva elección. Es una nueva elección. Se tiene que cumplir los mandatos e inscribirse. Inscribirse. Porque si no se inscribe... Ahí está el problema. Si no se inscribe, por ejemplo, si alguien, un blog, o inscribir un mandato, dos mandatos, ¿eso trae consecuencias? Sí, porque en algún momento puede... ¿quiénes son los que fastidian? Porque el blog, digamos, cada blog tiene que tener una cuenta, ¿no? El banco te dice, oye, ya tu mandato venció, ya no te puedo facilitar, ya no te puedo dar acceso a la cuenta porque la junta ya quedó en... Por ejemplo, ese puede ser una consecuencia que es complicada porque el dinero se queda estancado hasta que haya una nueva elección. Claro. Listo. Sí, caballero. ¿El cambio de representante? ¿De representante de apoderado? Sí, sin costos. Más o menos, digamos, depende de lo que le cobre el notario, que es la parte un poco más cara, ¿no? Digamos, algunos cobran por copia certificada, pues, 600 soles, más las publicaciones y registros públicos, 1.100, 1.200 soles. Depende. Depende, ¿no? Puede ser menos, ¿no? ¿Se está refiriendo a que una vez ya, digamos, registrada esta junta, ¿no? Esta junta de cada blog, el siguiente año o cada dos años, como alguno lo hace, cambian de... Tiene que nombrar su frente. ¿Nuevamente es el gasto de 1.000 y pico soles? Es el costo más o menos. Sí, es el costo. Okay. Okay. Yeah. Bien, última pregunta. ¿Qué sucede cuando uno, en este caso, las juntas de cada blog se eligen más o menos para administrar pago de luz y agua? Uh-huh. No hay cuentas corrientes, no se tiene que ir al banco, sentar ese tema, por ejemplo, ¿no? Por eso alguien decía, ¿qué pasa si una junta no está inscrita a la siguiente? No está inscrita. Para el tema formal, porque el tema económico no es tanto, ¿no? No es tanto, porque los pagos que se reciben por situación de vigilancia y otros que afectan a toda la junta directiva se trasladan directamente a la matriz, a la junta general, en este caso a la asociación, la mal llamada asociación. Entonces, ¿qué aspecto legal tendría ese blog respecto a, por ejemplo, incumplimiento de algún vecino del bloque, ¿no? No lo podría emplazar. Digamos, si alguien no paga y ya el mandato venció y me mandan una carta a mí, le digo, ya no eres presidente tú. Yo no tengo. No podría... Le falta legitimidad, okay. Ese es el problema. Gracias. Bien, último. Sí, señor, escucho. A veces dicen, bueno,
todo esto que se llame junta, otros dicen no, que es asociación. ¿Es junta o asociación lo que debe nombrarse en registros públicos o nosotros? ¿Cómo deberíamos decir? Sí. No, asociación, y entre los dos está ahí. De acuerdo, cuando ustedes han comprado un inmueble en copropiedad, son junta de propietarios, únicamente junta de propietarios, ¿no? Ya el hecho que ustedes compraron ya los convierte en parte de la junta de propietarios. Asociación es otro tipo de institución distinta. Bien, muchísimas gracias, espero haber absuelto sus dudas, ¿no? Ha sido un gusto compartir con ustedes, ¿no? Estar en este diálogo, y bueno, también he aprendido de ustedes, porque la realidad rebasa a veces el tema legal, ¿no? Siempre es así, siempre le digo a mis alumnos, una cosa es estudiar derecho o hablar de algunas circunstancias, aplicación de la norma, etcétera, pero lo que ocurre en la realidad pues a veces rebasa, ¿no? Y a veces no hemos regulado algunas cosas, ¿no? Entonces, yo les deseo la mejor de las suertes, ¿no? En el caso, cualquier asesoría o orientación que les pueda dar, ¿no? Con todo gusto, ¿no? Y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias. Las inquietudes que hemos tenido, que nos ayuda más bien a regular y a continuar. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Eric. Fuertes aplausos para la persona. Igualmente, agradecer la presencia de cada uno de ustedes a este conversatorio donde nos han dado las normas técnicas para poder realizar la conformación de la Junta de Propietarios de nuestro bello y hermoso condominio Fernando Belaúnde Terry. Fuertes palmas para ustedes, vecinos. Para todos los vecinos. Bueno, los organizadores de este evento me comunican que a partir de las 6:00 p.m. nos vamos a reunir al lado en las cocheras para poder ver nuestras inquietudes. Vamos a hacer un conversatorio entre todos nosotros, invitamos a más personas, y que también se va a dar la información necesaria que el doctor está dejando a la señorita Cassandra. Va a dar más informes con respecto a la conformación de la Junta de Propietarios. Bien, los esperamos a las 6:00 p.m. Muy agradecido por su presencia. ¡Fuertes palmas!